especial para todo el mundo, en especial para mí, para Wencho, para Pedro, para Sebas, para mi familia, para mis amigos, para la gente bonita que vino esta noche, amor. Bueno, pero yo necesito que esta noche solamente me hagan una olla los que están. Para la gente bonita que vino esta noche, amor. La dominicana se cansó del boricua que estuviera burlándose de ella por haberla botado. Y Carol se cansó de que estuviera diciendo que seguía siendo de él a pesar de que ahora está con Faith. Por eso las exas de Anuel decidieron vengarse, aplastándolo y de qué forma. En redes sociales se viralizó la frase "Rip Anuel", y no es porque el boricua haya pasado mejor vida, sino porque Carol y Yailin parece haberse puesto de acuerdo para mostrar que sí están saliendo con el Fercho y 6ix9ine y tal y como se pensaba. Internautas aprovecharon esto para burlarse del boricua, diciéndole que eso le pasaba por humillar y por portarse mal con sus exparejas. Por eso en las redes sociales compartieron algunos memes, y uno de los más llamativos es el de los perros que interpretan a los protagonistas, y al boricua a un lado solo, dándose cuenta que se quedó sin el pan y sin el queso. Desde que terminó con la dominicana, el boricua ha tratado de llamar la atención de Carol de muchas formas, pero la bichota ya no le interesa y eso fue lo que se encargó de dejar claro en las últimas horas. Y es que la colombiana acompañó al Fercho en su show en el Estadio Arena de Miami, y curiosamente después de que el boricua dijo que aunque estaba con Faith, ella seguía siendo de él. Esta vez la bichota sí dejó que la fotografiaran, mostrándose completamente feliz mientras camina con el Fercho y el Fercho la toma de la mano. Para muchos la bichota con esto, además de confirmar que sí está con Faith, también le cerró la boca a Anuel por estarle tirando indirectas muy directas a su actual pareja. Mor, vamos a acabar con esa polémica ya mismo. Por decirle que volviera con él sabiendo que estaba con el Fercho, y lo peor por estarle rogando a pocos días de haber terminado con la dominicana. Por eso, como si fuera una guerra de marketing, la confirmación del romance del Fercho y la bichota se dio horas después de que la dominicana y 6ix9ine estrenaran su tema Patty. Un tema en el que la dominicana le dice a Anuel que él fue quien la perdió, que ya no se va a morir y que la vida sigue sin él, que fue demasiado el tiempo que perdió a su lado y que ya no es su peluche para que juegue con ella. Hola, soy yo, Yailin, la más viral. Este video lo hicimos con mucho amor para ustedes, Dani y yo, y espero que se lo disfruten. En el tema narcisista, la dominicana había dicho mentiroso y que no era real hasta la muerte, pero esta vez la dominicana quiso ir más allá. Pues en redes sociales comparte los lujosos regalos que le ha dado el archienemigo de Anuel y que 6ix9ine hasta ya la llama mi gorda. Pues eso es lo que se escucha en un video en donde 6ix9ine le está preparando comida a la ex esposa de Anuel. ¡Mira qué es eso! Dice que tenía hambre, me paré a la una. La dominicana ahora se burla del boricua y eso fue lo que mostró en un video en el que aparece con 6ix9ine en una piscina mientras suena la canción de Anuel que se llama Una Palabra. La canción en donde Anuel habla de que lo dejaron solo. Una palabra no dice nada. Dios mío, mis dos mujeres ya me superaron, estaré yo pagando las infidelidades de Arnulfo Sonofias. Es el mensaje con el que presuntamente reaccionó el boricua al ver que Carol y Yailin lo aplastaron de una forma inesperada. ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto? ¿Crees que Anuel se merece esto?